Buenas tardes, sean bienvenidos todos. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación y de la División Académica de Ciencias de la Salud, agradecemos su asistencia a la conferencia El cuidado de enfermería a los adultos mayores en contingencia por COVID-19. Los adultos mayores son la población más vulnerable a contraer una gran cantidad de enfermedades infectocontagiosas debido al proceso de envejecimiento que se produce de forma natural, conduciendo a un deterioro funcional normal. Aunado a esto, ellos poseen una mayor carga de enfermedades crónico-degenerativas que al interactuar con los cambios de la vejez favorecen a un deterioro funcional más severo. Si a esto se suma el COVID-19, el porcentaje de mortalidad en ellos se eleva. Su recuperación se vuelve más prolongada, dando pie a la aparición de complicaciones, hasta finalizar en una muerte prematura. Es aquí donde radica la importancia del cuidado de enfermería en los adultos mayores en un nivel preventivo y asistencial para disminuir los estragos que el coronavirus ha ocasionado actualmente en nuestro país. La maestra Cintia Paz García es egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con el título de licenciada en enfermería. Cuenta con grado de especialista en enfermería en cuidados intensivos y grado de maestría en gerontología social. Es profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es presidente de la Academia del Cuidado del Adulto Mayor de la Licenciatura en Enfermería de la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es enfermera general en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISET. Bienvenida, maestra Cintia Paz García. Adelante. Maestra, tiene usted inhabilitado su micrófono. ¿Listo? Ahora sí la escuchamos, maestra. Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos los aquí presentes, maestros, estudiantes y público en general. Muchas gracias por estar aquí conectados en esta plataforma. Agradezco la invitación de parte de la Coordinación de Enfermería de la doctora Laura Guillermina Tejero Pérez y también a la División Académica de Ciencias de la Salud, a la directora Miriam Carolina Martínez López. Muchas gracias por esta invitación a esta serie de conferencias. Y como bien me han presentado, mi nombre es Cintia Paz García. Soy maestra en gerontología social y yo les voy a hablar acerca del cuidado de enfermería a los adultos mayores en contingencia por COVID-19. Antes de partir con el tema principal, a mí me gustaría señalar tres conceptos muy importantes que todos tenemos que tener en cuenta para comprender el por qué la población adulta mayor es un grupo en riesgo durante esta contingencia por esta enfermedad llamada COVID-19 que se ha desarrollado en nuestro país en los últimos 2 meses. Hablo de los conceptos de envejecimiento adulto mayor y envejecimiento saludable. Para comenzar, ¿qué es el envejecimiento? Bueno, este es un proceso gradual y adaptativo caracterizado por una disminución relativa de la respuesta homeostática, es decir, la respuesta que mantiene un equilibrio para que el cuerpo funcione de una manera adecuada. Y esto se debe a las modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas, propiciadas por los cambios inherentes a la edad y al desgaste acumulado ante los retos que enfrenta el organismo a lo largo de la historia del individuo en un ambiente determinado. ¿Qué es un adulto mayor en nuestro país? Bueno, México, al ser un país en vías de desarrollo, según la Organización de las Naciones Unidas, una persona es considerada adulta mayor a partir de cumplir la edad de 60 años en adelante. Como ustedes pueden observar, en los países desarrollados la edad es muy distinta
y se considera la persona adulta mayor a partir de 65 años en adelante. Esto depende mucho de la esperanza de vida de cada país. Por ejemplo, en México nuestra esperanza de vida es de 75 años, en comparación con la de Estados Unidos, que es de 78 años, y en Canadá 82 años. He ahí la diferencia del por qué una persona es considerada adulta mayor en un país y en el otro. Estadísticamente se sabe que este tipo de población adulta mayor es muy vulnerable o muy susceptible a sufrir una gran cantidad de todo tipo de enfermedades, sobre todo infectocontagiosas. Y principalmente hay tres enfermedades más comunes en el adulto mayor: las respiratorias, las intestinales y las de vías urinarias. Según datos del INEGI, entre las enfermedades de vigilancia epidemiológica, la principal afección de salud en las personas mayores corresponde precisamente a las respiratorias agudas, donde se destacan las neumonías y bronconeumonías, enfermedades de importante porcentaje de letalidad para este grupo etario. Como ustedes pueden observar en la gráfica del INEGI 2015, las enfermedades respiratorias se hacen muy presentes en esta población adulta mayor, sobre todo en la población adulta mayor madura de edad de entre 80 años en adelante, con una ligera proporción elevada en comparación a los adultos mayores más jóvenes de 60 a 79 años de edad. ¿Y por qué se debe o por qué ocurre esta situación? Bueno, precisamente al proceso de envejecimiento que se produce de forma natural. Existen una gran serie de cambios en el organismo, a nivel de células, tejidos, órganos, sistemas, que conducen a un deterioro funcional, cognitivo y sensorial hasta cierto punto normal. Sin embargo, esto no es una regla, ya que depende mucho el nivel de deterioro o el grado de deterioro, y aquí quiero que me presten mucha atención. Todo esto depende de los hábitos o estilos de vida saludable que la persona haya adquirido durante su juventud. Actualmente se sabe que hay adultos mayores que han cumplido más de 100 años de edad y que gozan de una excelente salud, tal vez con algunas dificultades físicas propias de la edad, pero en ausencia de enfermedad. Y es aquí donde entra el tercer concepto que yo les quería mencionar: el envejecimiento saludable. ¿Y qué es el envejecimiento saludable? Pues es el proceso de mantener y fomentar en la manera de lo posible la capacidad funcional a través de actividades de autocuidado de cada una de las partes de nuestro cuerpo para así favorecer el bienestar durante la vejez. Es decir, el adulto mayor presenta su proceso de envejecimiento, pero si ha fomentado su envejecimiento saludable, vamos a tener a un adulto mayor sano. Ahora bien, ¿el proceso de envejecimiento predispone a los adultos mayores a sufrir cualquier tipo de enfermedades? Por supuesto que sí, es algo totalmente normal y natural. Lo que va a hacer un envejecimiento saludable es que va a disminuir la posibilidad de que el adulto mayor presente más adelante algún tipo de enfermedad. Lo que no es normal es que hayan tantos adultos mayores con enfermedades crónico-degenerativas, llámese diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial. Ya en la anterior diapositiva, ustedes pueden observar que en este grupo poblacional se hace muy presente la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, o la unión de este tipo de enfermedades, ya sea obesidad con diabetes o diabetes con obesidad, etc. Ahora bien, estas enfermedades crónico-degenerativas interactúan de forma negativa con el proceso de envejecimiento. Entonces, el adulto mayor va a tener una mayor morbilidad, mortalidad e invalidez. ¿Por qué hago tanto énfasis en este punto? Como ustedes pueden observar en la tabla, aquí se encuentra la población de 60 años y más, de acuerdo a la última recolección de datos del INEGI en el 2015.
en donde México tiene 12 millones de adultos mayores. Y en nuestra entidad federativa, Tabasco, son 216,296 adultos mayores. De todos esos adultos mayores, una gran proporción padece de enfermedades crónico-degenerativas. En esta tabla ustedes pueden observar la tasa de morbilidad, específicamente solo de diabetes mellitus y de hipertensión arterial, en donde se pueden dar cuenta que el grupo más afectado por estas enfermedades es la del adulto mayor. Sobre todo en la población adulta mayor joven, de 60 a 64 años. Pero si observamos con más detenimiento, estas enfermedades crónico-degenerativas se hacen mucho más presentes en edades más jóvenes, entre 25 y 44 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto quiere decir que la población de ahora no está cuidándose, no está preparándose para un envejecimiento saludable, tomando en cuenta que todos vamos hacia esa etapa de la vida. Entonces, el adulto mayor actual no solamente tiene que lidiar con su proceso de envejecimiento, no solamente está tratando de mantenerse victorioso ante enfermedades crónico-degenerativas, sino ahora viene un nuevo virus que viene de China y lo quiere atacar. Entonces, el adulto mayor actual no tiene las suficientes herramientas ni respuestas de defensa de mortalidad en esta población y les ocasiona una muerte muy prematura sin llegar a su esperanza de vida normal, al menos aquí en nuestro país. Y la pregunta del millón, ¿por qué el coronavirus causa muchos estragos o muchos problemas en la población adulta mayor? Es muy sencillo. Si un adulto mayor se llega a contagiar de COVID-19, su recuperación va a ser mucho más tardía que la de un adulto con sus mismos factores de riesgo. Entonces, si su recuperación es más tardada, va a dar pie a un mayor riesgo de sufrir complicaciones, y las complicaciones del adulto mayor es casi sinónimo de muerte. ¿Cuáles son esos factores de riesgo en el adulto mayor o en la población en general para contraer el COVID-19? Bueno, la Central de Control y Prevención de Enfermedades menciona, con respecto a datos de la Organización Mundial de la Salud, que la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas, si no es que todas, predisponen a sufrir COVID-19 y complicarse más adelante. ¿Cuáles son estas enfermedades? La diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, las enfermedades respiratorias como el EPOC o asma. Y precisamente estas primeras cuatro son las que más presentes se encuentran en nuestra población adulta mayor. También otro factor de riesgo son las personas inmunodeprimidas, por ejemplo, personas que padecen de contaminadas por el VIH, personas con obesidad mórbida con un índice de masa corporal igual o mayor a 40, enfermedad renal como la insuficiencia renal, las enfermedades hepáticas como el hepatitis B y C. Pero bueno, eso no es todo. Hay algo más que todavía puede empeorar la salud del adulto mayor por el COVID-19. Dejando a un lado las condiciones de salud y el envejecimiento normal del adulto mayor, muchos dejamos a un lado la salud psicológica y emocional del adulto mayor, pensando que no son vitales, pero contrario a lo que se cree, este factor influye de forma muy positiva en el bienestar y la salud en general de la persona adulta mayor. Pero si no hay una muy buena salud psicológica, esto podría ser contraproducente para la salud del adulto mayor. ¿Y a qué me refiero? Precisamente
al sentimiento de soledad que tienen los adultos mayores y al aislamiento social en el cual se han visto inmersos la mayoría de los adultos mayores ahora en esta contingencia por COVID-19. Y esto juega un papel muy importante ya que afecta de forma negativa su capacidad de responder a la enfermedad. Y esto aunado a la respuesta de los sistemas de salud insuficiente, esto pone en peligro la vida del adulto mayor. Me gustaría que observaran esta gráfica que dio que la Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en México en 2015 hizo. Antes de que empezara todo esto de la contingencia, ahora en el 2020, ya se observaba una salud emocional bastante deficiente en el adulto mayor. ¿Qué presentan los adultos mayores de ahora? Depresión y soledad. Entre más grande es el adulto mayor, más sentimientos de depresión y soledad sienten. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el adulto mayor no se sienta solo, no se sienta aislado más de lo que de por sí ya se sentía? Definitivamente este es un tema muy delicado. Más adelante vamos a ver algunas actividades de enfermería que podemos realizar, pero también me gustaría recomendar la conferencia que realizó la maestra María Trinidad Fuentes Álvarez acerca de la salud mental del adulto mayor en esta contingencia. Ella es psicóloga, ella es la experta y maestra en la psicología en el adulto mayor. ¿Sí? Es por eso que la Organización Mundial de la Salud insiste que hay que garantizar que las personas mayores sean protegidas del COVID-19 sin estar aisladas, sin estar estigmatizadas, sin dejarlas en una situación de mayor vulnerabilidad o sin poder acceder a las disposiciones básicas y de atención de salud y social. De hecho, la OMS pide a la comunidad de la cual el adulto mayor pertenece que sea una red de apoyo muy fuerte para ellos, manteniéndose en contacto y pendientes de la salud del adulto mayor. Ahora entramos al cuidado de enfermería al adulto mayor durante esta contingencia y primeramente es la prevención. Nosotros necesitamos cuidarnos a nosotros mismos antes de cuidar a los demás. Es necesario aplicar todas las medidas estrictas de prevención en contra del COVID-19. Y ahora las vamos a ver. También sabemos que los adultos mayores no son tan adeptos a la tecnología, a las redes sociales, al internet. Y la información que ellos poseen acerca del COVID-19 se minimiza mucho a la información que dan en la televisión o en la radio. Estamos conscientes que incluso en la televisión y en los medios de comunicación hay alguna información que son erróneas y nosotros como profesionales de la salud, que sabemos sobre qué fuentes tenemos que investigar, enseñarles a los adultos mayores este tipo de prevención para que no presenten esta enfermedad y sobre todo para mantener su bienestar en general. ¿Cuáles son las medidas de prevención del COVID-19? Bueno, la mejor medida de prevención es el correcto, frecuente lavado de manos. Un lavado de manos que dure entre 40 y 60 segundos. Nosotros como enfermeros sabemos cómo es nuestro lavado de manos médico, que abarque toda la palma y el dorso de la mano. Es importante enseñársela a este grupo de riesgo para que lo haga de una forma correcta. Otra medida de prevención es cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser con el codo o pañuelos desechables para evitar el contagio a otras personas. Evitar tocar la boca, nariz y ojos con las manos, ya que estas son vías de entradas para el coronavirus.
y limpiar bien las superficies o los objetos con los cuales nosotros tenemos mucho contacto. La Organización Mundial de la Salud ya ha mencionado que el tiempo de vida del coronavirus en ciertas superficies varía de horas a días. En superficies de plástico, en superficies de acero inoxidable, el coronavirus puede vivir hasta 72 horas. En superficies de cobre puede vivir menos de 4 horas y en superficies de cartón en menos de 24 horas. Entonces hay que estar conscientes del tiempo de vida y mantener siempre limpias bien las superficies. Otra medida de prevención es informarse siempre en fuentes oficiales. Ya tenemos a la Organización Mundial de la Salud, a la Secretaría de Salud, al Ministerio de Salud y a todas las instancias sanitarias internacionales, nacionales y estatales. El contagio del coronavirus se produce a través de las gotitas expulsadas de algún exceso de tos y los estornudos, y también al tener contacto con material contaminado con estas secreciones. Las mascarillas o el uso de cubrebocas, de preferencia solo debe de ser para el personal sanitario y personas con síntomas. ¿Cómo es el uso adecuado de estos cubrebocas? Bueno, antes de colocarse el cubrebocas, es muy importante lavarse las manos. Posteriormente, tomar el cubreboca de sus extremidades, evitar manipularlo tanto. Si el cubrebocas tiene una banda metálica, primero es recomendable amoldarla a la nariz y posteriormente colocarla del lado correcto, la parte interna hacia la boca y la parte externa hacia el medio ambiente. Una vez colocado y realizando las actividades cotidianas, es importante evitar tocar la parte externa del cubrebocas porque esta es la más contaminada. Después de realizar todas sus actividades cotidianas, es necesario eliminarla inmediatamente y posteriormente lavarse bien las manos. ¿Cuáles son los síntomas principales del COVID-19? Los principales son la tos, fiebre y dificultad respiratoria. Hay otros síntomas muy inespecíficos que también les voy a hacer mención para que se tomen en cuenta porque pueden ser confundidos con otras enfermedades. El cansancio, el malestar general, congestión nasal, cefalea, conjuntivitis, odinofagia, diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas. Y en caso de sospecha, contactar con los teléfonos habilitados, ya sea por nuestro estado de Tabasco, que más adelante se los voy a colocar, o también por las instancias de los hospitales que ya tienen a personas contaminadas o contagiadas del COVID-19. En los últimos estudios acerca de esta enfermedad se ha comprobado que los adultos mayores que han padecido de COVID-19 han presentado una deficiencia de vitamina D. Entonces, una de las recomendaciones para los adultos mayores es que ingieran alimentos ricos en esta vitamina, como los huevos, pescados, aguacate, champiñones, pollo, lácteos, germen de trigo y aceite de hígado de bacalao. Pero no solamente es necesario consumir alimentos, sino también una exposición a la luz solar entre unos 20 o 30 minutos diarios al aire libre o cerca de una ventana para poder estimular la producción de esta vitamina. Si el adulto mayor posee algún patio en donde no pueda estar en contacto directo con alguna otra persona, lo puede hacer, ponerse ahí entre 20 a 30 minutos o cerca de una ventana en donde los rayos de luz le lleguen. En caso de usar complementos vitamínicos, siempre que sea bajo prescripción médica. Las personas mayores necesitan un mayor aporte diario que otra población. ¿Y por qué es muy importante que el adulto mayor consuma vitamina D? Porque esto los ayuda a protegerse
frente a infecciones respiratorias y precisamente el COVID-19 es una de ellas. ¿Cómo podemos cuidar de nuestros adultos mayores? Bueno, mantener contacto directo con la persona adulta mayor, preguntarle cómo se siente, si ha tenido algunos síntomas, mencionárselos. Si llega a presentar síntomas, es muy importante, no solo aquí en el adulto mayor, sino en la población en general, que no se automedique, que se mantenga tranquilo y en aislamiento, y llamar por teléfono a su proveedor de salud antes de decidir ir al hospital del cual es derechohabiente para que lo puedan orientar acerca de las acciones que debe de realizar. Aquí les dejo los números que, al menos en el estado de Tabasco, a nivel nacional, se estipuló el 800-624-1774, para números de emergencia el 911, y arriba mencionó los hospitales principales que manejan pacientes con COVID-19, el Juan Graham, el ISSSTE, el Rovirosa y el seguro número 46. Ahora bien, si el adulto mayor, nuevamente les menciono, llega a presentar síntomas, lo más probable hizo y que sean síntomas leves, que no sean síntomas muy fuertes porque ahí sí tienen que llegar al hospital para ser atendido. Si el adulto mayor no presenta síntomas leves más bien, les van a orientar para que haga un aislamiento domiciliario. Si esta persona vive con sus familiares, estas son las medidas de aislamiento domiciliario que se tienen que tomar en cuenta. Si el enfermo necesita salir de la habitación, debe llevar siempre mascarilla quirúrgica. La habitación debe estar bien ventilada hacia el exterior de la vivienda. La persona siempre debe de tener un teléfono para comunicarse ya sea con su familiar o con su proveedor de salud. La limpieza siempre tiene que ser con algún desinfectante potente, en este caso podría ser el cloro. Debe de haber un cuarto de baño de uso exclusivo para el afectado, si es posible. El cubo de basura debe de ser con tapa de apertura de pedal y en su interior tener una bolsa con autocierre. Una vez que la basura se llena, esta bolsa se introducirá en una segunda bolsa antes de salir de la habitación y posteriormente para ir a la basura municipal se debe de meter en una tercera bolsa para evitar contagio. La ropa y las sábanas deben de introducirse en una bolsa cerrada para trasladarla a la lavadora y lavarla a 60 a 90 grados centígrados. Siempre hay que tener todas las medidas de prevención estrictas en contra del COVID-19, lavar platos y cubiertos a altas temperaturas y tener siempre la puerta cerrada. Si se visita a una persona adulta mayor, que sea siempre bajo medidas estrictas de prevención en contra del COVID-19, las que yo acabo de mencionar. Cabe destacar que también hay que verificar qué tipo de mascarilla uno utiliza. ¿Por qué? Porque dependiendo de su fabricante es el tiempo de vida de este material. Si la mayoría de las personas utilizan un cubrebocas normal de plisado o de tres capas, ese cubrebocas, dependiendo de su fabricante, dura entre 4 a 8 horas. Es decir, el cubrebocas no dura las 24 horas y hay que desecharlo inmediatamente. Los visitantes del adulto mayor deben asegurarse de no haber tenido síntomas de coronavirus por lo menos en los últimos 14 días. Si esta persona llega a presentar estos síntomas, lo recomendable es que sea otra la asignada para estar pendiente del adulto mayor. Para el cuidado del adulto mayor debe de ser específicamente una persona, no pueden estar 2 o 3 personas al pendiente de él directamente, teniendo contactos con él. Entonces,
La Organización Mundial de la Salud menciona que el periodo de incubación del coronavirus, hasta ahora que ellos han investigado, han encontrado dos, entre 1 y 14 días y entre 5 y 6 días. Es por eso que lo necesario es esperar a que en los últimos 14 días una persona no haya presentado síntomas de coronavirus. Una vez visitando a la persona adulta mayor, hay que mantener la sana distancia, entre mínimo 2 o 1 metro. Evitar abrazos, besos, aunque uno quiera abrazar al adulto mayor, por ahora, cuidar de ellos es mantener una sana distancia. Evitar que la persona adulta mayor salga de su hogar si no es necesario. Si esta persona necesita salir a hacer alguna actividad, es recomendable que uno lo haga por él. Y también si él necesita ir a su consulta médica, que de preferencia no salga. Recordemos que esta población es muy susceptible a contraer cualquier tipo de enfermedad y es mejor que le hable por teléfono a su médico particular y él le orientará acerca de las enfermedades ya existentes en él. Otra actividad es suministrarle o abastecerle de medicamentos y alimentos necesarios durante un largo periodo de tiempo, máximo de 2 semanas. Para que el adulto mayor tenga cómo medicarse y alimentarse. Estimularlo a que realice ejercicio. Esta es otra actividad muy vital para el adulto mayor. No por el hecho de que esté en cuarentena y esté encerrado, se va a quedar acostado, se va a quedar sentado. No, hay que estimularlo a que por lo menos camine dentro de su casa 20 o 30 minutos. También, si no le gusta caminar, nosotros ponerles algunos ejercicios para que él se mantenga activo, porque también un adulto mayor inmóvil es peligroso. Y ahora vamos con la parte psicológica. Como enfermeros sabemos que no somos expertos en psicología, pero sí podemos brindar ciertas actividades para que el adulto mayor se sienta muy bien. Darle apoyo emocional, darle palabras de aliento, de amor, de pertenencia, decirle que todo va a estar bien, aunque allá afuera sabemos que está mal, pero no es cuestión de mentirles, sino de mantener una actitud positiva delante de cualquier circunstancia negativa. Mencionarle lo importante que son para nosotros, los profesionales de la salud, para su familia, para la sociedad, lo mucho que todavía nosotros tenemos que aprender de ellos y lo mucho que ellos tienen que aportarnos. Decirles que cuentan con nosotros en todo momento, escucharlos activamente, a ellos les encanta platicar y que nosotros le prestemos atención es el mejor cuidado y muestra de cariño que le podemos dar a ellos. Fomentar que la familia, su familia mantenga un contacto estrecho a través de llamadas telefónicas, de videollamadas o de cualquier red social, medios y tecnologías, hay muchas. Podemos aprovecharlas para algo de provecho y en este caso para fomentar el bienestar en el adulto mayor. La Organización Mundial de la Salud ha identificado a las personas mayores que viven en residencias de cuidado de largo plazo como una población vulnerable que tiene un mayor riesgo adverso y de infección debido a la convivencia con otras personas que no son sus familiares, sobre todo si estos profesionales de la salud trabajan en otro lado en donde ya se han dado casos positivos de COVID-19. Por tal motivo, este tipo de instituciones ha tomado medidas, al menos en nuestro estado, para enfrentar y responder de una manera efectiva y eficaz al COVID-19. Y me refiero a las residencias o centros de atención especializados en el adulto mayor. ¿Cuáles son las medidas preventivas y asistenciales que se han realizado en estos centros de adultos mayores y en esta población? Ha habido una sanitización continua de estas residencias para evitar la propagación del COVID-19. Se han acordonado zonas o áreas
para pacientes adultos mayores sospechosos o con resultados positivos del COVID-19 y por otro lado se han colocado a los adultos mayores que no han presentado síntomas. Se han mantenido pruebas de control para el personal de salud para el diagnóstico de COVID-19 y en su momento tomar las medidas pertinentes. Para los profesionales de la salud, en este caso en enfermería, que es el que tiene más contacto estrecho con la persona adulta mayor, se realizan las medidas estrictas de prevención en contra del COVID-19, ya anteriormente mencionadas, y el uso de equipo de protección personal completo. Una vez ya colocado todo el equipo, es muy, muy necesario que no se toque nada de la cara porque esto puede fomentar que haya un contagio del COVID-19. Se le proporcionan farmacoterapia y oxigenoterapia al adulto mayor, la que ellos necesiten, y el uso de cubrebocas en ellos también para evitar el contagio entre paciente y profesional de la salud. Y por supuesto, el apoyo emocional que siempre está ahí, presente en todo momento para que los adultos mayores siempre mantengan la calma. Bueno, para concluir, sin duda, es evidente que no nos estamos preparando para un envejecimiento saludable. Si las enfermedades crónico-degenerativas siguen haciéndose presentes en nuestras poblaciones más jóvenes, cuando seamos adultos mayores, no tendremos las herramientas y las respuestas de defensa necesarias para protegernos de otras enfermedades. Hoy es el coronavirus. Mañana será otra enfermedad desconocida, sin tratamiento, sin cura. Es aquí donde enfermería debe capacitarse y aplicar estrategias para disminuir la mortalidad, sobre todo en la población adulta mayor. Para brindar un cuidado de enfermería de calidad y calidez, es importante tener amor, mucha paciencia, entrega, dedicación y pasión por el prójimo. Cuidemos y protejamos a nuestros adultos mayores, porque ellos nos están necesitando en estos momentos de contingencia. Pero más que eso, somos nosotros los que necesitamos realmente de ellos. Entonces, cuidar de aquellos que nos han cuidado, más que un deber, es un honor. Muchas gracias por su atención. Maestra Cintia Paz, muchas gracias por su valiosa participación. Ha terminado de manera formal la conferencia. Le pedimos a todos los asistentes hacer sus preguntas y dudas que tengan. Duda que tengan, puedo hacer las preguntas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, maestra Cintia? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Soy Eduardo. Una pregunta. ¿Qué tipo de profilaxis puedo utilizar en el adulto mayor? Mencionabas acerca de la vitamina D. ¿También como una medida previa para esta enfermedad? ¿O cómo beneficio también o refuerzo su sistema inmune ante la presencia de un evento adverso? O ya ves que ahorita los adultos mayores que si están cansaditos, que se nos salen a la calle y así, ¿cómo puedo yo reforzar su sistema inmune? A mí lo que me importa en este momento es la prevención, pues. Ok. Bueno, hola, muy buenas tardes.
para reforzar el sistema inmunológico, vaya, no solamente del adulto mayor, sino de la población en general, es necesario vitaminarse, hacer ejercicio, mantener una alimentación adecuada, porque sabemos que al menos ahorita en el adulto, en la población en general, no hay un tratamiento específico para el COVID-19. Entonces, para, así como en todas las demás enfermedades, es importante una alimentación saludable y vitaminas, por supuesto, bajo prescripción médica, sobre todo en el adulto mayor, las que garanticen un sistema que ayude a que no hayan infecciones respiratorias, que como ya en la plática se ha mencionado que son las principales enfermedades infectocontagiosas que dañan al adulto mayor. Pero en sí, un tratamiento tal cual no, solamente basta con fomentar que el sistema inmunológico funcione de una manera adecuada. Y todo eso es bajo prescripción médica, a excepción de los alimentos ricos en esta vitamina y en otro tipo de vitamina. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas tardes, maestra Cintia. Buenas tardes. Antes que nada, le felicito por esta ponencia. Creo que ha sido muy fructífero para cada uno de todos los aquí presentes. Uh-huh. Tengo una duda, o más que nada quisiera saber de qué responder a esta comunidad y a los familiares de los adultos mayores, ya que en la actualidad se ha escuchado mucho sobre los remedios domésticos para fortalecer el sistema inmunológico, y lo que más se escucha son los famosos té. ¿Qué le diría usted a los adultos mayores y a sus familiares que hacen uso de estos remedios? Ok, bueno, contestando a tu pregunta, sabemos que la farmacoterapia actual se ha basado mucho en la herbolaria, en las plantas medicinales que por muchos años antiguos se han manejado. Entonces, yo diría que para hacer uso de esos tés debería de haber información a través de una investigación científica sobre realmente los beneficios de este tipo de tés. Yo he escuchado que estos tés a veces le colocan algún medicamento, por ejemplo, la aspirina. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, como ya mencionaba en la plática, lo importante es no automedicarse. Sabemos que, al menos aquí en el estado de Tabasco, el dengue es una enfermedad muy prevalente y que sus síntomas se pueden confundir con el COVID-19. Hay que estar alertas en eso y no automedicarse, por lo menos no utilizar la aspirina en esa cuestión de los tés. Muchas gracias. ¿Otra persona que quiera realizar alguna pregunta o algún comentario? Diego le pregunta, maestra, hablaba uh-huh. de que la depresión y soledad son ahora un problema en el adulto mayor. ¿Qué tanto más podría agravar la enfermedad en el adulto mayor esto? ¿Y qué más se le podría dar al adulto mayor ya que no puede recibir muchas visitas?
Ok. La depresión es un síndrome geriátrico de alta morbilidad en el adulto mayor. Y en complicaciones de esta depresión puede llegar a la muerte. Entonces, por eso se hace especial énfasis en este síntoma de emoción que siente el adulto mayor de soledad, que desde antes ya lo siente y con la cuarentena se ha intensificado. ¿Qué más se puede hacer? A pesar de que solamente puede recibir visita por lo menos de una persona en específico, que esa persona le dé todos los cuidados psicológicos necesarios y siempre mantenerse en compañía de ellos. En la visita, a pesar de la sana distancia, siempre hay que mantener un contacto, por lo menos visual y corporal, con el adulto mayor. Entonces, con que uno los escuche, de verdad que a los adultos mayores les gusta platicar, y con que uno le preste la atención necesaria, con eso ya tenemos ganancia para que el adulto mayor no se deprima y se sienta apoyado. Gracias. ¿Alguien más que guste realizar alguna pregunta? Buenas tardes, maestra Cintia. Buenas tardes. Tengo una duda, o bueno, más bien como una... quisiera que me dé como una sugerencia. En este caso de que, como bien lo dijo, el dengue... pues es una, ahorita más que nada en estos tiempos también se está dando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, o cuál es la acción que debemos de seguir en este caso si un adulto mayor presenta lo que son los síntomas más frecuentes? En este caso, cefalea, fiebre, y no podemos determinar si es realmente lo que es el COVID-19 o es lo que es la enfermedad del dengue. Entonces, ¿cuál es la sugerencia o cuáles son los pasos que debemos de seguir nosotros para cuidar más que nada a lo que es el adulto mayor? Ok, Félix, muchas gracias por estar aquí. Bueno, las sugerencias o los pasos a seguir se mencionaron durante la plática. Es muy importante que si ya conociendo los síntomas del COVID-19, es muy importante llamar a los números que también les proporcioné para que ahí se les oriente a las personas sobre las actividades que deben de realizar. En dado caso, si los síntomas son muy severos, seguramente les van a pedir que vayan al hospital a ser atendidos, pero realmente nosotros, al menos como profesionales de la salud, sabemos un poco cuáles son las ciertas diferencias que hay entre el dengue y el COVID-19. Entonces, no, el dengue básicamente no va a presentar una dificultad respiratoria. Entonces, ahí sí podemos diferenciar un poco acerca de un síntoma y el otro. Definitivamente, lo que no hay que tomar ni con el dengue es la aspirina. ¿Por qué? Porque el dengue se puede volver hemorrágico. Pero básicamente, los pasos a seguir es llamar por teléfono para evitar una exposición innecesaria a la persona, en este caso, adulta mayor. Ok, maestra, muchas gracias, le agradezco. De nada, Félix. Tiene varias felicitaciones, maestra, por su ponencia, muy completa y muy importante, muy interesante, ya que es un tema que hoy en día todos estamos viviendo. Muchos tenemos en casa algún abuelito, un adulto mayor que necesita de nuestros cuidados. Uh-huh. Bien, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Dirección de Tecnologías de la Información e Innovación, la División Académica de Ciencias de la Salud, agradece a la maestra Cintia Paz García por el tiempo y esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos, así como su experiencia en el cuidado a los adultos mayores. Sin duda que las necesidades de atención en los adultos mayores son importantes
desde las enfermedades crónico-degenerativas hasta su salud mental, máxime con la situación de contingencia en la que nos encontramos. Pero antes que realizar acciones correctivas, es mejor procurar las acciones preventivas, tomando en cuenta todas las medidas que usted nos ha puntualizado, maestra Cintia. Le agradecemos nuevamente el agradecimiento por su participación, maestra. ¿Gusta usted agregar algo? No, nada más volver a agradecer por la invitación. Me siento muy afortunada de estar aquí para poder compartir acerca de lo que sé y sobre todo para favorecer la perspectiva en la que se mira el adulto mayor actualmente. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a todos por su asistencia. Tengan todos una muy buena tarde. Muy buenas tardes a todos.